necesario para nuestra vida espiritual, Señor. Ayúdanos, Padre maravilloso.
glorioso, ayúdanos para poder, Señor bendito, ofrendarlo delante de ti, Señor bendito. Multiplica, Señor, las fuerzas del que está débil, Señor bendito. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, se quede con nosotros. Que tu Espíritu Santo dirija tu iglesia en esta mañana. Dirige tú, Espíritu Santo de Dios, usa nuestra vida. Usa nuestra vida, Señor, y recibe la ofrenda de nuestro corazón. Recibe la ofrenda de los niños, la ofrenda de los adolescentes. Recíbela, mi Dios, por amor de tu santo nombre, Señor. Permítenos adorarte, Señor. Límpianos, purifícanos, Señor, maravilloso, con tu sangre preciosa cada día, Señor. Perfecciona, Señor, maravilloso, nuestra alabanza, Señor, para que suba delante de ti, Señor. Un olor fragante, Señor, bendito, y no sea desechada, sino aceptada, Señor, bendito, delante de ti, precioso Salvador. Bendito seas para siempre, sé con nuestros hermanos ahí en sus hogares, Señor. Bendice a cada pequeño, a cada adolescente, Señor, que hay en su hogar, Señor, se dispone, Señor, a escuchar tu palabra, alabarte, Señor, con todo el corazón, Señor, porque somos bienaventurados. Por tu gracia hemos sido salvos, Señor, por tu gracia estamos aquí, no porque seamos merecedores, Señor, bendito. Gracias, Señor. Gracias, precioso Salvador. Gracias te damos, Señor. Bendice la vida de cada uno de nosotros. Gloria sea nuestro Dios. Hermanos, les adoramos con la paz de Dios a cada uno de ustedes, hermanos, y también a nuestros hermanos que están ahí en sus hogares, ¿verdad? Que también se conectan para poder estar, hermanos, atentos y alabar unidos, ¿verdad?, en espíritu, el nombre de nuestro Dios, hermanos. Porque quizás, hermanos, está usted ahí en su hogar y nosotros aquí en el santuario, pero sabemos, hermanos, que en espíritu estamos unidos, hermanos, y a una voz alabaremos a nuestro Dios. Gloria sea a nuestro Dios. Y así, hermanos, yo le voy a invitar para que en esta mañana le demos lectura, hermanos, al Salmo 98, para la gloria de nuestro Dios. Venimos contentos, hermanos, ¿verdad? En esta mañana agradeciéndole a nuestro Dios, hermanos, el poder estar en su santuario, ¿verdad, hermanos? Amén. Se alegra, hermanos, por todas las amén, cosas que nos han hecho cada día. Bendito sea nuestro Dios. Dice este Salmo 98, hermanos, le daremos lectura a todo el Salmo. Dice así: cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado, y su santo brazo Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico, aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Aleluya. Amén. Bendito sea nuestro Dios, hermanos, porque también la palabra de nuestro Dios dice, ¿verdad?, que todo lo que respira alabe a Jehová. Sí, amén. ¿Verdad? Y si nosotros, hermanos, si las aves de los cielos lo hacen, hermanos, ¿verdad?, y todo cuanto existe, cuanto más sus hijos, ¿verdad? Cuanto más nosotros, hermanos, que Dios nos ha dado un pensamiento, un sentimiento y voluntad, hermanos. Gloria a Dios. Yo voy a invitar para que tomemos el coro 43, hermanos, que a la letra dice: Dios está aquí. Bendito sea nuestro Dios. Amén.
estamos muy felices. Somos dichosos, hermanos, porque Dios está con nosotros. Voy a invitar para que tomemos el coro 144, hermanos. Hace un momento le preguntaba, ¿usted viene contento? ¡Amén! ¡Feliz, hermano! ¡Amén! Tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Estaríamos diferentes, hermano. Nuestra situación sería diferente, pero por Él, hermano, somos felices. ¡Amén! ¡Gloria a ser nuestro Dios! 144, hermano. Thank you.
trabajar. Amén. En el lugar, a cada momento, hermanos. Tiene mucha razón el inmunologista. Meditaremos en ello cada instante, hermanos. Porque cuando estamos en el trabajo, hermanos, o en todo lugar en donde estamos, siempre, hermanos, viene a nuestra mente que tenemos alguien que vela por nosotros. Por eso, hermanos, en esta mañana yo le invito para que le agradezcamos a Dios, hermanos, esta bendición. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, precioso Salvador. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por esta reunión de los santos, Señor, que se presentan delante de ti. Porque con gozo, Señor, exaltaremos cada uno tu santo nombre, Señor. Porque cada instante de nuestra vida, Señor bendito, tu presencia nos abraza. Precioso jardín de oración. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí está.
Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Hay razones de sobra, hermano, para que nosotros le demos la gloria. Le voy a invitar, hermanos, para que entonemos el coro 104, que dice a la letra: marchad o juventud. Y así, hermanos, vamos, voy a dejar el lugar a mis hermanos intersecundarios. Amén, aleluya. Yo creo que pueden pasar al frente, hermanos intersecundarios. Que pasen al frente, hermanos, para que así nuestra hermana que va a tomar el lugar o nuestro hermano, ¿verdad? Ustedes vayan pasando al frente, jovencitos. Marchad, oh juventud de Jesucristo, nunca pierdas la visión. Amén, aleluya. Marchad contra Satán, dice el himnologista, hermanos. Este es el lema del cristiano en la oración. Aleluya. Gloria al Señor. Escudriñemos nuestro camino y busquemos y volvámonos a Jehová. Amén, aleluya, gloria a Dios. Escudriñemos nuestro camino y busquemos y volvámonos a Jehová. Lamentaciones 3:40. Amén, gloria a Dios. Nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Lamentaciones 3:40. Amén. Gloria a Dios. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Lamentaciones 3:14. Amén. Lamentaciones 3:40. Escudriñemos y busquemos y volvámonos a Jehová. Amén. Amén, aleluya. Bendito sea Dios. Escudriñemos y alabaremos. Amén, aleluya. Amén. Así vamos a entonar este. Nosotros caminar, caminamos y buscamos y volando, y Jehová.
Amén. Gloria a Dios. Así vamos a entonar este precioso himno, el número 65, admirable es el nombre de Cristo. Y así les gustaría invitar a toda la iglesia para que nos acompañe a entonar este precioso himno. Amén. Cristo el Señor es para mí. Amén. Cristo el Señor es para mí. 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 Cristo el Señor es para
tierra, pero vienen más generaciones, hermanos. El Señor no viene antes, hermanos, pero seguirán alabando el nombre de nuestro Dios. Nosotros, hermanos, lo seguiremos haciendo por la eternidad, ¿verdad? Sí, por los siglos. Bendito sea nuestro Dios. Y le voy a invitar, hermanos, para que en esta mañana le demos lectura en el libro de Malaquías, hermanos, en su capítulo 3, verso 10, para la gloria de nuestro Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Malaquías 3:10, hermanos. Amén. Que dice de esta manera: trae todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aleluya. Ese es nuestro Dios, hermanos, que nunca se queda con nada, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Le voy a invitar, hermanos, para que entonemos el coro infantil número 32. Que la letra dice: el hombre sabio casa. Amén, gloria a Dios. Y así, hermanos, voy a invitar también a los pequeñitos que vayan pasando. Gloria sea a nuestro Dios. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Y usted, hermano, también, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de poner nuestra ofrenda, hermanos. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Hermanos, y que él siempre, hermanos, ¿verdad? En su compasión, hermanos, y su misericordia, nos dé, hermanos, abundantes bendiciones. Amén. 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 Aleluya. El hombre sabio casa construyó, y sobre roca la edificó. El hombre sabio casa construyó, y tormenta le cayó. Llovió la renta y se inundó. Todos juntos vamos a saludar. Bueno, quisiera invitar a los pequeñitos.
a Diosmar y a Liz y pasan para este lado, por favor. Gloria a Dios. Amén. Para acá de este otro lado. Para que no estemos muy amigos. ¿Sí? Amén. Vamos a hacerlo así, ¿verdad? En ese orden para cuidar, hermanos, ¿verdad? Amén. Y así voy a invitar a los pequeñitos para que todos juntos saludemos a la iglesia. Sí, la paz de Dios, hermanos. La paz de Dios, iglesia de Madrid. Amén, gloria sea nuestro Dios. Y así voy a invitar a los pequeñitos para que entonemos esta mañana el coro número 7. Aunque me llamen, un aleluya. ¿Verdad, pequeñitos? Aunque nos digan aleluya, nosotros vamos a decir gloria a Dios, ¿verdad? Porque hoy dejamos al mundo y seguimos a quién. A Cristo, ¿verdad? Bueno, vamos a llenar este coro. En la casa de Jehová, iremos, Samos. Y
122:1. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Amén. A veces les cuesta trabajo, hermanos, pero se esfuerza. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo me alegré con los que a la casa de Jehová iremos. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo me alegré. ¿Con los que le decían? Que me decía. Gloria a Dios. Que Jehová iramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Amén. Aleluya. Yo me alegré los que me dijeron, decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Amén. Aleluya. Gloria, gloria al Señor. Gracias a Dios. Yo me alegré. Me alegré. Alegré. Con los que me decía a la casa de Jehová. Del Jehová. Y damos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Es nuestro Dios, hermanos. Es un esfuerzo que los niños hacen, hermanos. Amén. Yo me alegré a los que me decían en la casa de Jehová iramos. Somos 122:1. Amén. Amén. Salmos 122:1. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Con los pequeñitos, hermanos, es un esfuerzo. Venía, hermanos, platico a veces con mi esposo y decimos, pues es que cuando estamos enfrente, hermanos, se nos va a veces de la... El principio se nos olvida. Y veníamos escuchando a Giovanita, hermanos, cómo ella ya se lo aprendió en la semana. Y si se dan cuenta, hermanos, le gana el nervio, ¿verdad? Pues así nos pasa a todos, hermanos. Pero pues es que la presencia de nuestro Dios es más fuerte, hermanos, que nosotros. Amén. Él está con nosotros. Y así voy a invitar, hermanos, a los pequeñitos para que tomemos el coro 67 infantil, que dice, todas mis culpas se fueron rodando. Pero voy a invitar a Giovanita para que le coja la ofrenda en esta mañana. Gloria sea nuestro Dios. Y hagamos los ademanes, pequeñitos, ¿eh? Todos hagamos nuestros ademanes. Los que están ahí en su casita, también alabemos a nuestro Dios, I'm not afraid.
tienen razón de ganarlo, ¿verdad? Pero por la tarde vamos a alabarle a Dios, como ya en la tarde ya comimos y ya anduvimos jugando, vamos a tener mucha energía también para alabar a Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a decir el texto junto con nuestros hermanos, ¿verdad? Amén. Y después voy a dejar el lugar al siervo de Dios, porque vamos a orar, ¿verdad? Y también por el siervo de Dios, ¿verdad? Que va a disponer la escuela dominical, pequeñitos. En su oración también oren por el hermano, ¿ok? ¿Sí? Vamos a orar por el hermano, ¿sí? Por el hermano que va a dar el tema aquí adentro también, ¿verdad? No solamente por la hermana que va a estar afuera, sino también por el hermano que va a enseñarle a los adultos. ¿Sí, pequeñitos? Vamos a orar con el siervo de Dios ahorita, pero oye, vamos a invitar a la iglesia para que digamos el texto en el Salmo 122:1, hermanos. Amén. Yo me alegré en la casa de Jehová iremos. Una vez más, hermanos. Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Y vamos entonces a hacer esta oración, ¿verdad? Y voy a dejar el lugar a nuestro hermano. Pero hermanos, recuerden que hay que poner en las manos de Dios también al siervo de Dios, hermanos. Gloria a nuestro Dios. Al terminar, hermanos, los niños van a salir mientras entonamos otro precioso himno. Otro precioso himno de 7, hermanos. El 157, hermanos. Nosotros damos gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar por los pequeñitos, hermanos. Vamos a pedir al Señor que nos sustente. Vamos a pedir a Dios que nos guarde, hermanos. Pero también que les guarde a ustedes desde sabiduría, desde sabiduría como padres, hermanos. Porque debemos de cuidarlos, debemos de ayudarlos. Y a veces va a ser una grande responsabilidad, un gran reto, hermanos. Pero también vamos a pedir a Dios que les dé sabiduría a las instructoras, hermanos, porque necesitamos ese ministerio en la vida de nuestros hijos. Y vamos a pedir al Señor que bendiga su palabra a través de la exposición de su servidor, hermanos. Bendito Dios, unimos nuestros lazos. Se puede brincar con su hijo hacia el Señor. Es importante, hermanos, oración. Cada pequeño en esta mañana, en esta hora, que tú nos permites delante de tu santa presencia, Señor. Te rogamos que seas en sus corazoncitos. Mira la preocupación de las instructoras. Mira la preocupación de cada una de ellas. El llamamiento. Thank you.
himno 157, para entonarlo con nuestra hermana, para la gloria del Señor. Hermana Claudia. Vamos a escuchar la palabra de Dios.
¿verdad? Que el Señor use la vida de su siervo, hermanos. Y nosotros, hermanos, cada día caminemos, marchemos, hermanos, gloriosos en Cristo. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Amén. Alabamos al Señor, hermanos, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. A veces nos toca que atender compromisos, hermanos, pastorales en el Señor, como región, apoyando la obra, hermanos, y anoche nos tocó regresar ya de madrugada a Phoenix, Arizona. Nos tocó ir, hermanos, para apoyar pastoralmente. Y agradecemos a Dios, hermanos, por todas sus bendiciones que Dios concede. Reciban saludos de nuestros hermanos en el Señor de Phoenix, Arizona. Ellos nos tienen en el corazón, hermanos, y también, hermanos, se edifican siendo partícipes a través de que nosotros pues seamos compartidos como iglesia con ellos. Y agradecemos a Dios, hermanos, esa confraternidad, ¿verdad? Y vamos en esa familiaridad, hermanos, a abrir la palabra del Señor. En Jeremías capítulo 33, vamos a darle lectura en esta preciosa hora. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 33. Y vamos a mirar la escuela dominical, hermanos. La escuela dominical que nos corresponde, ahora sí tenemos el temario. Y vamos a usarlo, hermanos, en la página 43. ¿Cuántos ya adquirieron su temario, hermanos? ¿Cuántos lo adquirieron ya? Sí, le voy a pedir a mi hermana Tere si nos ayuda. Mi hermana en esta mañana tuvo un accidente con su pequeña. Y nos quedan nuevas razas, hermanos, para adquirirlas. Quiero decirles que hay varios artículos que nos van unificando en la palabra del Señor, en doctrina. Y es importante, hermanos, que nos enlacemos. Cuando usted ya diga, bueno, es que se nos van juntando muchas nuevas razas, quiero decirles que vamos a aprovecharlas muy bien, hermanos. Vamos a aprovecharlas bien. Levante la mano los que les hace falta adquirirlas, hermanos, en esa unidad. El Señor, mi hermana, va a acercarse con ustedes. Y es importante adquirirlas, hermanos, cuando ya, ya pues no las podamos estar usando, hermanos. Podemos compartirla con un alma, con un amigo, porque son medios de evangelismo, hermanos, y medios de enseñanza. Yo voy procurando toda mi colección, pero porque es enseñanza de unidad, hermanos, es enseñanza de unidad. Entonces, humanamente la tecnología nos hace que usemos más el PDF, lo electrónico, lo digital, pero no hay que, ¿verdad?, desaprovechar este medio directo en hoja y papel, hermanos. Hay que, no es lo mismo, hermanos, no es lo mismo. Y es importante que tengamos una unidad, ¿sí, hermanos?, en el amor de Dios. Esta nueva raza nos lleva a la unidad como iglesia. Así que vamos a mantenernos unidos, ¿verdad?, en el amor de Dios. Yo la quiero con mi esposa y mis hijas. Y hermanos, igual el devocional está a la par, hermanos, $1, no es costoso. Y podemos, hermanos, ir fortaleciendo nuestro devocional familiar. Amén, hermanos. Sí, que Dios nos permita estarlo haciendo, hermanos. Quiero decirles que el Señor me está dando un plan de evangelismo que vamos a tener, en donde vamos a compartir con almas, con personas, nuevas razas, devocionales, folletos. Pero luego se los haré saber. Amén. Sí, hermanos. Vamos a ver este pasaje, hermanos. Jeremías 33:6. Ahí corríjalo en su temario. Página 43. Vamos a ir circulando el temario, palabras. Vamos a ir poniendo textos. Muy importante, hermanos. Amén. Muy importante.
Jeremías 33:6. Hoy no les voy a hacer memorizar, ¿sí, hermanos? Los voy a dejar descansar. Jeremías 33:6, ¿están listos? ¿Están cansados? No, no. Bueno, entonces me van a ayudar más ustedes. Gloria a Dios. Jeremías 33, verso 6. Gloria a Dios. Jeremías 33, verso 6. Gloria a Dios. ¿Cuántos se sienten contentos en familia? ¿Se sienten familia, hermanita Concha? ¿Se sienten familia? ¿Se sienten casa? Gracias a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a leer este pasaje. Gloria a Dios. Voy a leer, hermanos, con la traducción para que usted nada más me siga con la vista. Amén. Y dice la palabra de Dios: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Gloria a Dios. Ahora tratamos juntos conmigo, hermanos. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Dios nos trae, Dios nos trajo sanidad, medicina. Toda buena dádiva desciende de Dios, hermanos. Aún la medicina, los medicamentos, antibióticos, analgésicos. Todas estas cosas Dios nos las permite en la vida para que podamos nosotros tener salud, hermanos, salud. Y dice, les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Qué profundidad tiene este pasaje? Tiene mucha profundidad. El tema se titula, hermanos, ¿cómo evangelizar enfermos en etapa terminal en Dios? ¿Cómo evangelizar enfermos en etapa terminal en Dios? Sin Dios, nada podemos hacer, hermanos. Sin Dios, nada somos en el mundo. Solo con la ayuda de nuestro bendito Dios. Todo es posible, hermanos, al que cree en nuestro Dios. Este mundo, hermanos, camina hacia un grande precipicio, hacia la soledad, hacia el desamparo. Pero Dios está al pendiente de toda su creación y de todos sus hijos, hermanos. Y Dios quiere, hermanos, todo lo necesario para cada ser humano, hermanos. Para cada quien. Humanamente a veces nos sentimos solos en la vida por las altas y las bajas de nuestras emociones y de nuestros problemas. Pero tenemos que aprender a fortalecernos, por ejemplo, descansando bien. Por ejemplo, vitaminándonos correctamente por medio de un médico. Si ese médico no le ayuda a que usted se pueda atender, usted busque otro médico. Busque las cosas en la sabiduría de Dios. Porque es posible, hermanos, fortalecernos. Y Dios desea para nosotros lo necesario mientras estamos en esta vida, hermanos. Dios desea darnos y enseñarnos la escuela de la vida, hermanos. El mundo necesita conocer esta nueva noticia ante la enfermedad terminal en él. El mundo necesita saber que hay esperanza, hermanos. Y nosotros también necesitamos corroborar, hermanos, que no debemos quedarnos enfocados en la enfermedad. A veces nos enfocamos en la enfermedad o nos hemos llegado a enfocar en la enfermedad o en el desamparo o en la soledad o en el dolor. Porque humanamente, hermanos, humanamente, voy a hablar de la enfermedad, humanamente la enfermedad nos llega a gustar.
porque, por ejemplo, deseamos nosotros que nos den un refresco, un jugo, un cafecito, un chocolatito, y podremos pensar, oh, eso va a estar bien estos días, me conviene estar con tos, con gripe. Pero Dios no desea que nos estemos enfermando. Quiero que usted vea un aspecto importante de la fe. Quiero que usted vea un aspecto importante de la fe. En este evangelio, en Dios, ante la vida, y que hay cosas que sí son justificables, como enfermos en etapa terminal. Pero a veces, hermanos, en la vida, nosotros tenemos que aprender a ejercitar la fe para tenerla bien ejercitada, para ayudar a quienes verdaderamente sí están necesitando que nosotros los ayudemos. A veces oramos a Dios y diciendo, Señor, sáname, deseando ver el chocolatito y que no nos levantemos todo ese día. Quiero que usted vea un parámetro, Señor, sáname, pero permíteme todavía que siga sintiendo dolor de huesos en este día, para que pueda estar en cama. Es bonito estar acostadito. Y yo no digo que es malo, hermanos, que descansemos. De hecho, hay extremos en ese punto en donde a veces no comprendemos que los demás deben descansar, y a veces nosotros no somos muy respetuosos en ello, porque a veces tienen horarios de dormir ya muy de noche. Y que es importante, hermanos, que nosotros seamos comprensivos en la vida. Quiero que vean las dos facetas en el amor de Dios. Dios desea vernos amparados, pero Dios desea que también crezcamos en fe. Amén. ¿Se ha dado cuenta que los hijos dicen, mami, atiéndeme porque estoy enfermo y hoy no voy a ir al templo porque estoy enfermo, porque quiero quedarme enfermo, no me voy a recuperar en este día? Yo creo que me voy a recuperar hasta el domingo que viene. Y mire, que ya se hizo la oración, Señor, sáname, pero permíteme estar enfermo toda la semana. ¿Sí lo percibe el sentido, el parámetro de la fe, hermanos? Señor, sáname. Esa es fe, hermanos. Me voy a limpiar, me voy a bañar, voy a comer, porque estoy teniendo fe. Me voy a levantar. Voy a limpiar mis vías respiratorias. Esta tos tiene que desaparecer en el nombre de Cristo Jesús. Este dolor de huesos, esta fiebre, tiene que irse, Señor. No puedo estar enfermo con tu ayuda. ¿Se da cuenta la fe cómo es diferente? ¿Se da cuenta? Quiero que vean, hermanos, en la palabra del Señor, Hebreos capítulo 11, verso 6. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, Hebreos 11, 6, la convicción de lo que no se ve, la fe y la certeza. Yo me voy a levantar. Si oramos con fe, tenemos que levantarnos con fe. Si oramos con fe, tenemos que hablar con fe. Si oramos con fe, tenemos que hacer algo de fe, o estar creyéndole a la duda. Ha habido esos milagros de Dios en la iglesia, Señor, por muchos. Gloria a Dios. Dios desea que crezcamos en fe. Y por eso, hermanos, iniciamos esta introducción en el amor del Señor, comprendiendo, hermanos, a los enfermos en etapa terminal, pero necesitamos la fe para ayudar en Dios. No podemos ayudar si tenemos una fe, hermanos, hermanito, no, vamos a ayudar a levantar el ánimo. Amén, hermanos. Tenemos un Dios poderoso, un Dios maravilloso, hermanos, que nos enseña el camino a seguir. Hebreos capítulo 11, verso 1, hermanos. Es el pasaje que leímos, ¿verdad que sí? Amén.
Pero el que yo les había expresado es el Hebreos 11, 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Le pedimos a Dios que cambie un problema y nosotros no hacemos ningún acto de fe ante el problema. Lo voy a decir de otra manera, hermano. Queremos que el Señor cambie problemas. Nosotros tenemos que actuar congruentemente de que estamos pidiéndole al Señor por la solución de ese problema y actuar como si eso va a resolverse en el Señor. Y cuando Dios mira nuestra actitud de fe, hermanos, Él cambia corazones, Él cambia pensamientos. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Dios, hermanos, desea de nosotros ver la actitud de fe en nuestra vida. Este mundo está necesitado de fe, hermano. Este mundo, hermano, le cree más a la incredulidad. La sociedad le cree más a la incredulidad que a la fe. Y la fe es una decisión en nosotros. No vemos lo que nosotros estamos viendo. Vemos lo que no queremos ver. Entonces yo quiero ver lo que no estoy viendo. Y si yo veo lo que no quiero ver, entonces yo voy a actuar con fe. Y yo le voy a pedir, Señor, cambia esta situación. Y sabe que el Señor cambia muchas cosas. Hace maravillosos milagros con nosotros. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. San Marcos, quiero que vea este pasaje, hermanos, de la palabra del Señor en nuestra vida. Aquel hombre le dijo al Señor, hermanos, ayuda a mi incredulidad, quiero creer. Eso es legítimo, hermanos. Pero hay que entrar en el esfuerzo. Ay, es que estoy viendo que ahí estoy. Pero Señor, permíteme ver más allá. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Gloria a Dios. San Marcos 16, hermanos. Verso 17 dice la palabra del Señor. San Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Dos puntos. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¡Aleluya! El deseo nuestro, hermanos pastorales, que la iglesia aprenda a hacer esto. La iglesia aprenda, hermanos, no es exclusividad del pastor. Pero, hermanos, es una oportunidad de la iglesia del Señor. La fe. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Entonces, vamos a considerar las verdades bíblicas ante este pasaje, que Dios tiene sanidad, medicina, cuidado, revelación, abundancia, paz y verdad para nosotros. Leemos, hermanos, la verdad bíblica ahí en su temario y dice: Dios misericordiosamente, ¿qué vamos a circular, hermanos? Ofrece a los seres humanos su gracia, brindando sanidad y paz. Dios misericordiosamente nos ofrece, hermanos. No nos impone, desea darnos, pero requiere de nosotros que se le pida, requiere de nosotros que le creamos a Dios en nuestra vida personal. Él desea darnos lo necesario a cada quien, hermanos, porque Él ve por el huérfano, Él ve por la viuda. Sí, hermanos, Él ve por el desamparado, Él ve por el huérfano, Él ve por el prójimo, hermanos. Él ve por la mujer, Él ve por el hombre, Él ve, hermanos, por el triste,
porque Él es justo, hermano. Él es justo. Él da a cada cual lo que le corresponde. Salmos 19, verso 9, en la palabra del Señor, me edifica mucho este pasaje, hermanos. Dios es bien justo, hermano. Él no nos abandona en la injusticia de la vida. Él nos acompaña deseando darnos su correspondencia a nuestra vida con sanidad y paz. Aún los enfermos crónicos en enfermedad terminal podemos ver que sanen, hermano. Podemos ver, hermanos, los milagros maravillosos. Lo hemos visto como iglesia, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Salmos 19, verso, hermanos, 9, dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Salmos 19, 9. Los juicios de Jehová son verdad. Todos son justos. Todo lo que Dios hace, lo hace justo, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Gloria a su santo nombre, hermano. Es importante, hermanos, saber que en momentos críticos de enfermedad, quiero que circule ahí en su temario esta palabra, hermanos. Podemos, y la otra palabra, contar. Podemos contar con la ayuda y asistencia del único Dios verdadero, hermanos. En los momentos más críticos, hermanos. ¿Cuánto más en una gripe y en una tos? ¿Cuánto más en un dolor de cabeza? Podemos contar con la ayuda del Señor. Amén, hermanos. ¿Sabía usted que los dolores de cabeza mayoritariamente, dicen los expertos, que son situaciones, hermanos, mentales? Yo nomás le digo lo que dicen los expertos. Yo no soy experto. Y qué importante, hermanos, es ir a Dios. ¿Se da cuenta? Qué importante es ir a la oración. Porque allí en la oración tendremos y podremos obtener maravillosas respuestas de Dios. Me ha tocado observar, hermanos, ante lo que dicen los expertos, que muchas personas, hermanos, están padeciendo dolor de cabeza por falta de circulación. Otras por mucho parásito, hermanos, por falta de desparasitación. Otros porque se están preocupando de más. Pero le vuelvo a repetir, nomás estoy hablando de un ángulo que dicen los expertos, mayoritariamente, antes que algo físico, principalmente es algo mental, el dolor de la cabeza. Lo que quiero decirle es esto, que tenemos un Dios que es nuestro sanador. Tenemos un Dios, hermanos, que nos da recursos maravillosos para darnos su ayuda y para darnos su asistencia. ¡Aleluya! Darnos su sabiduría, hermanos. Podemos contar con su ayuda. ¿Ya lo circuló, hermanos? Y es importante abrirle el corazón. San Mateo 7, verso 7 al verso 8, en la palabra del Señor. Dice su palabra, hermanos: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Gloria a Dios. Es importante abrirle el corazón al Señor, aprender a clamar a Dios, hermanos, nuestro ejercicio para ayudar al mundo entero, para ayudar a nuestros seres amados, hermanos. Jeremías 33:3, ¿cuántos se lo saben, hermanos? Amén. Dígalo conmigo, hermanos. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 3, verso 20, hermanos. Apocalipsis 3:20. Mire, hermanos,
podemos contar con la ayuda de Dios para su asistencia a nuestra vida, hermano. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántos queremos cenar con el Señor? Amén. ¿Cuántos queremos comer con el Señor? Amén. ¿Cuántos comemos con él? Amén. ¿Cuántos cenamos con él, hermanos? En su corazón déjenle un espacio, hermanos, en su mesa. Gloria a Dios. Podemos contar con él en nuestra mesa. Aleluya. Es importante abrirle nuestro corazón a él, hermano. Salmo 51:17, hermano. Gloria a Dios. El corazón contrito y humillado. Salmo 51, verso 17. Nos dice su palabra, hermanos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él está dispuesto, hermanos. Entonces, si nosotros aprendemos a usar el recurso de la fe en nuestra vida y de la sanidad divina, hermanos, podremos ser capacitados para ayudar a otros. ¿Verdad que sí, hermanos? Vamos cada día a esforzarnos con su ayuda, hermanos, a crecer. No como quienes lo hemos alcanzado todo, pero hay que recordarnos, ¿verdad? Hay que motivarnos. Porque a veces, en el momento de nuestro enfoque, del dolor y de las enfermedades, hermanos, humanamente nos podemos olvidar del verdadero enfoque de la fe. ¿Amén, hermanos? Amén. Entonces, tampoco, hermanito, ¿qué pasó? ¿No escuchó el tema de la escuela dominical? No lo vaya a regañar al hermano. No, ¿verdad, hermano? Vamos a animarnos. Amén. Vamos a llevarle. Mire, hermanito, cheque este pasaje, hermanito. ¿Cómo ve este pasaje? Hebreos 11:1. Hebreos 11:6. ¿Cómo ve? Y el Espíritu Santo va a obrar, nos va a ayudar, ¿verdad que sí, hermanos? Nos va a animar, ¿verdad? No nos pongamos a regañar, ¿verdad? Ahí, de una manera, hermano, pues, no sea incrédulo, ¿no? Hay que ser comprensivos, ¿verdad, hermanos? Que no sea llorón, ¿no? No se ponga a decirle así. Empiece a platicar con él, escúchelo. Y hoy vamos a escuchar muchas cosas en este tema que son importantes para comprender, hermanos, en nuestro Dios. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Lea conmigo estas preguntas, hermanos. ¿Qué emociones y pensamientos ha tenido al estar enfermo usted? ¿Hemos sido débiles en el aprendizaje, sí o no? Ya estamos comprendiendo la introducción, ¿verdad que sí? ¿Hemos vacilado en la fe? Muchas veces en el aprendizaje, la fe va creciendo, a veces crece y a veces se vuelve a decrecer, a veces va creciendo más y va afirmándose, a veces va creciendo más y ya se va sosteniendo. ¿Hasta qué punto está usted? ¿Estamos en nuestra vida? Usted lo sabe, Dios. Eso es importante. Por eso tenemos que ayudarnos. Y hermanos, este mundo necesita la iglesia del Señor. Siguiente pregunta, léalo conmigo, hermanos. ¿Alguna vez ha padecido una enfermedad complicada o un accidente? ¿Le ha tocado pasar por cosas que rebasan su entendimiento? ¿Verdad que sí? Y no sabemos cómo se nos nubla el mundo. Se nos acaba todo, hermanos. Se nos va la fuerza. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Y qué va a pasar? Y más cuando es una mala noticia, hermanos. Entonces esto nos debe llevar a comprender, ¿verdad, hermanos? No como quienes ya lo sabemos todo, ¿no, hermanos? Amén. Tercera pregunta, hermanos. ¿Cómo dice? ¿Ha estado cerca de una persona muy enferma? ¿Cómo hemos hablado con ella? ¿Qué debemos de hablar? Y es importante, hermanos, que nos hagamos nosotros estas preguntas para ayudar a otros, hermanos. ¿Qué observamos? ¿Qué vemos? ¿Qué está sucediendo, hermanos? Los pacientes, hermanos, terminales. Ahí en la introducción, hermanos, nos ubicamos. Quiero en el primer párrafo que lo circulen. Según la OMS, hermanos, considera
y todavía está en el pensamiento de la sociedad, hermanos, que un paciente terminal es cuando tienen un padecimiento avanzado, progresivo, incurable, crónico, y el pronóstico de vida, hermanos, es aproximadamente hacia 6 meses de vida. Son personas que están, hermanos, desesperanzadas. Actualmente, hermanos, los lugares de hospicio como que se están, hermanos, como que se están cambiando a como estaban de manera más humanitaria en muchos años atrás. Se está promoviendo como nunca, hermanos, la eutanasia para acabar con la vida más pronto de las personas en enfermedad terminal. La cifra, hermanos, que existe en el mundo, ahí la puede ver al frente, son 40, ¿qué? Millones. 40 millones de personas con enfermedad terminal en el mundo. 40 millones, hermanos, de personas en el mundo. Imagínense, si nos ponemos a hacer cálculos, son millones a nuestro alrededor. Y usted no sabe quién esté cerca de usted, hermanos, en la tienda, quién esté en la calle cuando usted va caminando, qué tipo de persona es y cómo vive alrededor de usted. El 80% viven con escasez económica y, hermanos, la sociedad no les está pudiendo ayudar, hermanos. Solo el 14%, segundo párrafo en la introducción, hermanos, ahí subrayo, el 14% pueden recibir, 14% pueden solamente recibir, hermanos, atención que necesitan. Solo el 14%, hermanos, y 80%, hermanos, no tiene economía. Como iglesia del Señor, hermanos, que Dios nos ayude a seguir creciendo en el dar, hermanos, para la obra del Señor, para que lleguemos a un momento, hermanos, en un momento en el que podamos nosotros ser fuertes para ayudar, hermanos, a muchos ángulos necesarios de este mundo que se está perdiendo en la desesperanza. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Qué importante es eso? No podemos enfrascarnos en ser mezquinos en la vida. No podemos enfocarnos, hermanos, solo en nosotros. El ser humano que se enfoca solo en él, hermanos, termina solo en toda la vida. Pero la iglesia del Señor es compartida. Comprende a los demás. Y Dios nos halla haciendo así, hermanos. Hay más satisfacción, más bienaventurado es dar que recibir. Que Dios nos halle haciendo así, hermanos. Amén. ¿Usted cómo se siente más contento, hermanos, cuando está ayudando a los demás? Amén. ¿Verdad que sí? O cuando usted no hace nada al respecto, hermanos. Y usted se la pasa, hermanos, comiendo bien a gusto, y usted no comparte con nadie. ¿Qué es más satisfactorio, hermanos? Viendo que a una persona, usted la ve que se anima y se levanta y dice gracias. Y la ve alegre, y luego la ve superarse, y la ve, hermanos, ya trabajando. ¿A poco no es eso hermoso, hermanos? Amén. Sí, amén. ¿Verdad? Esta iglesia hemos visto personas de la calle, hermanos, realizarse para la gloria de Dios. Amén, aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Pero necesitamos, hermanos, ante la necesidad, la sabiduría de Dios, para ayudar, hermanos, para hacerlo. Y hermanos, para que lo llevemos a cabo en nuestra vida personal. Un día el Señor, hermanos, nos va a pagar por ello. San Mateo 25, verso 34 al verso 40. El Señor Jesucristo, hermanos, mencionó en este pasaje, en el contexto de cuando Él venga con su iglesia en el Armagedón. Y quiero que usted vea, hermanos, Él pondrá las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda. Y Él dirá, hermanos, a los de la derecha, venid benditos de mi Padre. San Mateo 25, 34.
Venid benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. El que no hemos podido, hermanos, ciertas cosas realizar en forma congregacional no significa que nosotros no lo debamos de hacer. Quiero dejar eso muy en claro, hermanos. Nos rodea mucha necesidad alrededor. No debemos ser groseros con las personas de la calle, hermanos. Los hijos del Señor debemos ser, hermanos, si no vamos a ayudar, debemos ser respetuosos y comprensivos. No sabemos, hermanos, no podemos juzgar. Guarde su corazón, guarde su alma. Un día me acuerdo, hermano, estaba adolescente en San Juan de Dios, en Guadalajara. Estaba considerando mirar a una persona de la calle y yo la miré muy joven y yo le dije, ah, papá, me está pidiendo, pero dijo, oiga, ¿por qué usted me pide esta joven? Y me dice mi papá, se me quedó mirando mi papá, me agradó su respuesta. Mi papá se me quedó, no me dijo nada. Nos retiramos camino y me hizo esta expresión: hijo, ¿cómo tú sabes que esta persona no necesita tu ayuda? ¿Cómo tú lo sabes? Y se me quedó bien impregnado en mi corazón. ¿Cómo tú lo sabes? Nomás piensa en eso. Le dije, tienes razón, papá, tienes mucha razón. Tienes mucha razón. Voy a guardar eso en mi corazón. ¿Cómo usted sabe cuando alguien lo aborda a usted? ¿Cómo se encuentra esa persona? ¿Cómo usted lo sabe? Aunque usted lo vea musculoso, ¿cómo usted lo sabe? ¿Cómo usted lo puede saber? ¿Se da cuenta? No lo podemos saber a ciencia cierta. Lo que sí podemos saber es algo, hermanos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Eso sí lo podemos saber. San Mateo capítulo 25, 35, hermanos, en la palabra de Dios dice, porque tuve hambre y me diste de comer. San Mateo 25, 35. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Podemos volver cristianos pasivos. Cristianos. Solamente autocristianos. Autosuficientes cristianos. ¿Sí o no, hermano? Insensibles cristianos. ¿Cuántos queremos ser verdaderos cristianos? ¿Cuántos damos gloria al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Verso 37, hermanos. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Entonces, respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Cuántos alabamos al Señor, hermanos? ¿Cuántos queremos agradar al Señor, hermanos? Amén. Verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, a los cabritos, hermanos. Malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí no debemos estar nosotros, en esa lista, hermanos. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste.
Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cuántos queremos ser guardados de esas malas actitudes, hermanos? El gobierno, la sociedad no los cobija, hermanos. La enfermedad terminal, hermanos, acecha a un porcentaje de 40 millones en el mundo. 80% no tienen economía. 14%, hermanos. El 14%, hermanos, son los únicos que están siendo atendidos del 100%. ¿Se da cuenta? Nos rodea, hermanos, el cáncer, el SIDA, las enfermedades del corazón, de los pulmones, de los riñones, a nuestro alrededor, hermanos. Hay personas que ya no pueden hacer nada. Hermanos, los órganos se dañan cuando no los cuidamos con muchos alimentos procesados, pero ya cuando se llega un momento, hermanos, difícil y crónico, humanamente, ya parece no haber solución. ¿Cuántos sabemos que la única solución es Cristo Jesús? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos hemos podido ver milagros maravillosos en Cristo Jesús? Quiero decirle que una hermana, estaba yo adolescente, y a mí se me quedó muy grabado, hermanos, una hermana del Salvador, México, empezó a tener dolores en su organismo, hermanos. Y se fue a ver a los médicos y ¿sabe qué tenía? Tenía hoyos en sus órganos. Se la habían comido los parásitos, parte del estómago, parte de pulmón, parte de ñaya. Tenía dolores tremendos, hermanos, tenía convulsiones. Y dijeron: oiga, señora, está usted infestada de parásitos, se la están comiendo en vida. Ella no sabía desparasitarse. Vamos a tratar de matarlos, pero ¿cómo vamos a taparle los hoyos? ¿Cómo le vamos a hacer? Hay cosas. ¿Qué se puede hacer? Pero la solución es Cristo Jesús. La solución es Cristo Jesús. Y ella dijo: Señor, perdóname porque yo no supe cuidarme. Yo no supe hacerlo. Y los médicos empezaron a trabajar, a desparasitarla, a limpiarla, hermanos, a matar todos los parásitos en su organismo, hermanos. Y a tratar de ayudar, hermanos, a acomodar. Hermanos, pero nuestra hermanita tuvo que partir con el Señor. Yo le digo: Señor, perdóname. Se tuvo que ir así. Hay momentos, hermanos, en que las palabras se nos van de esta vida. ¿Se dan cuenta? A los enfermos en etapa terminal, hermanos, requieren de cuidados paliativos, les expresan los médicos. Estos cuidados, hermanos, paliativos, se llaman cuidados especiales para dar solamente bienestar posible. El objetivo no es sanar, sino el objetivo es solamente ayudar, hermanos, en la necesidad para bajar el dolor, hermanos, de estas personas, disminuir los síntomas, darles mejores condiciones, hermanos, ante los síntomas que está padeciendo la persona, consejería, atención, apoyo a sus familiares. Este es un cuidado paliativo, pero no se puede hacer más. A veces para nuestras manos, para nuestra capacidad, no parece haber solución. Pero ¿cuántos hemos visto milagros del Señor? Por eso nosotros no debemos de, hermanos, abandonar a las personas a la suerte. Y nosotros saber que tenemos un Dios muy grande, hermanos. He visto, hermanos, esos milagros del Señor en los últimos momentos, hermanos. Quiero decirles que a veces Dios va a querer llevárselos.
A veces Dios así va a disponer, hermanos. Porque Dios es soberano. Pero muchas veces Dios quiere, hermanos, que crezcamos en fe. Dios quiere hacer milagros, maravillas en medio de nosotros. Bendito sea nuestro Dios. Mientras tanto hay que hacer los cuidados paliativos. Hay que hacer lo que debemos de hacer mientras estamos en esta vida, hermanos. Pero hay que orar y hay que ayudar. Bendito sea nuestro Dios. Lo hemos visto, hermanos, en la voluntad del Señor. Una hermana nuestra, hermanos, en México, tenía, hermanos, tumor canceroso a nivel 3. Y, hermanos, ella se fue en un periodo de menos de 6 meses. Se fue con el Señor. Dios quiso llevársela. Mi hermana, hermanos, agradezco a Dios su misericordia. Le diagnosticaron tumor canceroso en su cerebro, hermanos. Los médicos decían, podemos ayudarle en unos 8 meses y en unos 2 años aproximadamente para que el tratamiento de la quimioterapia, de la radioterapia, le pueda ayudar, pero vamos a hacer todo lo... Somos muy reconocidos a nivel mundial. Agradecimos a Dios por eso en Utah. Y hermanos, oramos al Señor, al que todo lo puede. Amén. ¿Y sabe qué? Ella está como nueva, hermanos, para la gloria del Señor. Igualitas condiciones, pero tenemos un Dios muy grande. Sí, amén. Amén. Semejantes condiciones, hermanos, parecidas condiciones. Tumor canceroso a nivel 3. El Señor nos da sorpresas por su amor. Amén. Por su misericordia. Amén. ¡Aleluya! Amén. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. ¿Cuántas cosas son necesarias, hermanos, en estas personas, hermanos, en enfermedad terminal? Tenemos que crecer en fe, tenemos que ayudar en fe. Hermanos, tenemos que ayudar en aspectos muy claros, hermanos. ¿Cómo son estas personas, hermanos, que tenemos que ayudar? No hay una edad particular. No hay algo específico, hermanos. Solamente nos llega la situación en la vida. De repente, hermanos, no nos hemos cuidado durante muchos años en nuestro sistema celular. Estamos expuestos al cáncer. Nos hemos expuesto mucho a la radiación. Estamos expuestos al cáncer. Nos hemos expuesto mucho a los alimentos procesados. Estamos expuestos a estas cosas. Pero tenemos un Dios sanador. ¡Aleluya! Tenemos un Dios que nos enseña a cuidarnos, hermanos. Hay que dejar cosas que no debemos estar comiendo. ¿Sabe que muchos pronto van a llegar al Alzheimer? Comen productos muy intoxicados. ¿Sabe que muchos están quitando media hora de vida con 2 sodas cada día? Quieren vivir muchos años, quieren ser, ayudar a sus hijos, a sus familiares. Pero no entendemos muchas cosas. No nos educamos, hermanos, no aprendemos, no preguntamos. Qué importante es eso, hermanos. Está a la puerta, hermanos, la necesidad. Qué importante que le enseñemos a este mundo que tenemos un Dios de solución. Un Dios que nos enseña a caminar y que nos ayuda a aprender, hermanos, para que en medio de las situaciones a los que podamos escuchar en enfermedades terminales puedan ser cambios en sus vidas. Los expertos dicen, hermanos, que lo que se ha hecho en una vida, hermanos, entera, no cambia de la noche a la mañana en lo que nosotros hemos hecho. A veces queremos cambiar 2 años de haber hecho malas cosas en un segundo, nomás tomándonos una pastilla de vitaminas. Y dejamos de vitaminarnos todo el resto del año. Y dicen los expertos que para cambiar 2 años, hermanos, 2 años de haber hecho mal las cosas se requieren 2 meses. Ahora calculen varios años de haber hecho mal las cosas. Vamos a doblar las rodillas, hermanos. Vamos a decir, Señor, perdónanos, Señor. Ayúdanos. Queremos bajar de peso, pero
Queremos esto. Queremos aquello. Hermanos, acuérdense esto, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando le llegue la ansiedad en la vida, hermanos, usted diga Filipenses 4:13. Y se va a animar en su vida, hermanos, en Dios, porque esa es una verdad absoluta de Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermanos. El mundo no puede recibir sanidad a través de la ciencia. La ciencia, hermanos, está dando algo que ayuda para el dolor: cuidados paliativos. La ciencia está haciendo lo que ella puede, hermanos, porque Dios le ha dado entendimiento. Hay que dar gracias a Dios por todo ello. Solo reciben cuidados, hermanos, para disminuir el dolor y los síntomas. Pero necesitan atención médica, el mundo, psicológica, legal, consejería. Necesitan compañía, necesitan a una familia. Se enfrenta, hermanos, el dolor, se enfrenta la ira, la frustración, el miedo, el dolor, la angustia, la desesperación, hermanos. ¿Qué necesitan, hermanos? El mundo necesita a Cristo Jesús. Amén. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. En Él hay salvación, en Él hay sabiduría, hermanos. Pero necesita nuestra ayuda, hermanos. Debemos planearnos en el amor del Señor, de acuerdo a nuestra fuerza, de acuerdo a nuestra sensibilidad cristiana. Eclesiastés 9:10, todo lo que te viniere para hacer, hazlo según tu fuerza. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Amén. Proverbios 3:27, ayuda a quien es debido, pero sensiblemente, hermanos, hay que hacerlo con sensibilidad. Repetimos, hermanos, usted no sabe a quién pudiera estar ayudando, hermanos. Usted no lo sabe. Pero Dios sí lo sabe. Gloria a Dios. Con sabiduría. Proverbios capítulo 3, verso 27. No te niegues a hacer el bien, dice. A quien es debido. A mí me encanta este texto bíblico, hermano. Cuando yo veo a alguien, hermanos, me ayuda a enderezar mi pensamiento. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Lo uno con Gálatas capítulo 6, verso, hermanos, 11 y 12. No nos cansemos de hacer bien. No dice de hacer el bien, dice de hacer bien. Debemos ser sensibles en el mundo. Cuando tuvieres poder para hacerlo. Proverbios 3, verso 27. No digas a tu prójimo, anda, vuelve y mañana te daré. Dice, cuando tienes contigo que darle. Amén, hermanos. ¿Le gusta el pasaje bíblico? Bendito sea nuestro Dios. El verso 13, hermanos, esto es ser sabio. Proverbios 3:13 dice, hermanos, la palabra del Señor: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, el entendimiento, hermanos. El mundo y las personas en etapa terminal, hermanos, necesitan ayuda. En las tareas cotidianas, hacer comida, el aseo en la casa, lavar la ropa. Por eso hay que aprender a hacer todo eso, hermanos, para ayudar. Todos. Ayudar en el cuidado, hermanos, y la atención del enfermo. Llevarlo a las consultas. Ayudarles en el aspecto económico, hermanos. A sostener el cuidado del enfermo. Esto agota, hermanos, el presupuesto familiar de quienes tienen personas en etapa terminal. Palabra fiel y digna de ser recibida, hermanos, por todo. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas. Tito 3:8 dice el apóstol Pablo a Tito, hermanos, que insistas
con firmeza. Insistas con firmeza. Tito 3:8. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Cuando usted pueda, hermanos, haga sándwich. Cuando usted pueda, hermanos, prepare su ropa, hermanos. Que usted regale la más donde más se necesita. Amén, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Procuren ocuparse en buenas cosas. Necesitan ser escuchados, hermanos. Las personas en etapa terminal necesitan, hermanos, ser escuchadas en lo que ellos quieran decir, hermanos, ya sea coherente o incoherente, hermanos. Necesitan ser escuchados como seres con sentimientos y necesitan no ser juzgados. Amén, hermanos. Amén. Salmo 146:7-9. San Mateo 7, hermanos, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Salmos 146, verso 7 al verso 9, dice que hace justicia a los agraviados. Ese es Dios, hermanos. Y da pan a los hambrientos. ¿Qué da a Dios, hermanos? Pan a los hambrientos. Liberta a los cautivos. Abre los ojos a los ciegos. Levanta a los caídos. Ama a los justos, guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. ¿Cuántos damos gloria al Señor, hermanos? El mundo, hermanos, de 40 millones de personas en enfermedades terminales necesitan ser escuchados, no ser juzgados, sino amados. Necesitan amigos, hermanos, confidentes, prudentes, hermanos, que no hablen las cosas que les están pasando. Dígame usted quién puede tener este tipo de personas. ¿No es la iglesia del Señor? ¿No es la iglesia del Señor? Amén. Amén. ¿Verdad que sí? La iglesia del Señor tiene personas comprensivas, o debemos de ser personas comprensivas. Debemos ser personas, hermanos, que van a ayudar a este mundo, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Estas personas necesitan, hermanos, ser acompañados en medio del dolor, para tener con quien llorar, expresar su enojo, hermanos. El que ha de ser amigo se ha de comportar como un amigo, hermanos. Y amigo hay más que un hermano. En tiempo de angustia. ¡Aleluya! Tenemos que aprender a vendar, hermanos, las heridas. Literalmente tenemos que aprender, hermano, porque si hay que limpiar un pie, hay que aprender a vendar. Hay que aprender primeros auxilios. Hay que aprender a poner alcohol. Bueno, aprenda primero a sobar, primero para que no vaya, aprenda a hacerlo. Aprendamos a poner curitas, hermanos. Hay que llevar, hermanos, a estas personas, hay que llevar nuestras manos, hermanos, para ayudarles. Aprenda a poner, hermanos, agua oxigenada. Primero antes que el alcohol. Aprenda a limpiar, hermanos, las heridas, hermanos. Aprenda, mire, le voy a decir una cosa. Aprenda a no ser delicado. Se lo digo con mucho amor. Aprenda, no sé qué palabra usar. Quiero usar la palabra, aprenda a no ser delicado. Ay, es que huele mal. Aprenda a ser comprensivo. Aprenda a ensuciarse las manos. Aprendamos a no ser delicados. Vamos a tocar donde tal vez va a oler mal, ensuciarnos mal. Y usted tenga sensibilidad, amor, amor, y a no hacer gestos. Eso es parte de una dignidad humana, que los amamos.
a este mundo, hermanos. Aprenda a vendar. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Aprendamos a llorar con los que lloran. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Romanos 12, 12 al verso 13, hermanos, dice la palabra de Dios: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Verso 13, hermanos, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El verso, hermanos, 15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Póngase a llorar, pero no se ponga a llorar nomás por inventarse llorar. ¿Comprendiendo? Usted, hermanos, ahí es, comprendiendo, no le dé vergüenza. ¿Por qué estás llorando si no eres tú el enfermo? Sea empático allí. El Señor Jesucristo, cuando miró a María y a Marta, el Señor lloró. El Señor lloró. No le dé vergüenza. Sea sensible. Amén, hermanos. Amén. Pero ayude a levantarse. Ayude a que haya esperanza en nuestro Dios. Se necesita, hermanos, como el buen samaritano, un buen cristiano, un buen mexicano, un buen guatemalteco, un buen americano. Se necesita en este mundo con la ayuda del Señor. El buen samaritano, hermanos, vendó las heridas de aquel hombre que había caído en manos de ladrones. Le puso aceite. ¿Sabía que el aceite en los tiempos antiguos servía para curar las heridas? El vino. Sí, hermanos. El aceite, el vino. ¿Se da cuenta? Hay que aprender, hermanos. Cuando alguien, hermanos, se cortó, hermanos, y tiene una hemorragia, hay que aprender a hacer torniquetes. Hay que aprender, hermanos, a ayudar, hermanos, la telita de la cebolla. Hay que aprender varias cosas importantes. Hermanos, la propiedad de la harina. Hay que aprender, hermanos, la propiedad de la pasta. Hay que aprender esas cosas en nuestra vida para ayudar, hermanos. Un accidente. Usted se puede encontrar en una situación en donde se ve un caos, hermanos. Pero ahí puede haber un buen samaritano cristiano para la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Me acuerdo, hermano, me ha tocado quitarme estas corbatas, usarla de torniquete. Estas corbatas son buenas para torniquete, hermanos. Las corbatas. Sí, hermanos, las mangas. Y acomodar. Hay que aprender para la gloria del Señor. ¿Para qué nos sirven los sacos? No, nada más para ponérnoslos. Hay que agarrarlos en ese momento. Gloria a Dios. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, necesitan escuchar de Cristo. ¡Aleluya! Amén. ¿Cuánto nos sentimos contentos con Cristo Jesús? Amén. La obra redentora de Cristo, hermanos, en el poder de Dios, en la demostración, hermanos, de nuestra sensibilidad y la vulnerabilidad y la impotencia, hermanos, de los que están desamparados. Si no va a haber esperanza. En Dios hay control. En Dios hay ayuda. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Bendito sea nuestro Dios. ¿Cómo hablarles, hermanos, de Cristo a una persona en etapa terminal? Quiero que lea conmigo, hermanos. La primera dice ahí: ante todo, oren. No hay mucho tiempo. Un alma está en riesgo. Pida la ayuda de Dios para tener las palabras exactas. Esa persona necesita palabra fiel y digna. Tenemos que tener palabra precisa, hermanos. Número dos, hermanos. Ore con la persona. Casi todas las personas nos permiten orar en situaciones de crisis. Una oración sencilla, corta, pidiendo a Dios su ayuda en su sufrimiento. Y Dios, hermanos, lo hará. Dios lo hará. Así dice San Juan 14. 13. Y Él, todo lo que pidieres a Padre en mi nombre, lo haré. Así dice. Para que mi nombre sea glorificado. Aleluya. Allí, hermanos, hablemos el mensaje de salvación. Lea conmigo, hermanos. Con palabras, comparta un texto de la Escritura que traiga consuelo a la persona enferma
cual familia. No les prometa sanidad física. No prometamos lo que Dios no nos dice que prometamos. Porque en la soberanía de Dios, primero Dios quiere salvarnos. ¿Sí? Quiero que vean la palabra de Dios, este pasaje, hermanos. Santiago. En la palabra de Dios expresa, en el capítulo 5, verso 15, dice: la oración de fe salvará al enfermo. No dice primero sanará al enfermo, la oración de fe salvará al enfermo. Dios quiere primero salvar, y el Señor lo levantará, dice. Y si hubiere cometido pecados, le serán, ¿qué? Perdonados. Aleluya. Él solamente puede enviarnos sanidad. Él puede perdonar pecados. Nosotros debemos llevarles a Cristo, hermanos. Y Él es el que da esperanza, hermanos. Aleluya. ¿Qué dice, hermanos? La siguiente: ore por las situaciones que le agobian a las personas. Hay que ayunar, hay que orar, hay que unirnos en la intercesión, hermanos. Echar sobre él la ansiedad. Hay que ayudar a que aprenda las personas a echar sus cargas sobre el Señor. Y Él, hermanos, tiene cuidado de nosotros. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. La comunicación es de suma importancia, hermanos, con las personas de distintas formas. ¿Sí o no, hermanos? Gloria a Dios. Prediquemos, hermanos, ¿con qué? Con hechos. Me edifica mucho Santiago 1:25. ¿Cuál es su religión de usted? ¿Cuál es nuestra religión? ¿Cuál religión profesamos, hermanos? ¿Cuál es la religión que profesamos? La religión cristiana. La religión pura y sin mácula es esta. Santiago 1:17. ¿Qué es, hermanos? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Amén. Y guardarse sin mancha del mundo. Es ayudar a los demás. Esa es la religión cristiana, la religión verdadera, hermanos, que debemos profesar. Es que yo voy siempre a la iglesia. Esa es parte de la religión verdadera. Amén, hermanos. Amén. La religión verdadera es aquella, hermanos, que cuidamos nuestras acciones con nuestro prójimo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Hay mucha necesidad en el mundo, hermanos. 40 millones de personas alrededor del mundo. ¿Cuánta necesidad, hermanos? ¿Cuánta necesidad? ¿Cuánto necesitamos la ayuda del Señor? ¿Cuánto necesitamos compartir más? Quiero preguntar, hermanos, ¿cuánto necesitamos ser más sensibles? Amén. Como reconocemos en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos estamos con los brazos cruzados, hermanos? Bien importante, hermanos. Este es un grave error, hermanos. Son personas a las que no nos podemos acercar, y menos en esta pandemia. ¿Habrá formas, hermanos, para hacerlo sabias? Amén. ¿Verdad que sí? Sí. Hay formas, hermanos. Dios siempre nos da sabiduría para nosotros no tener pretextos para hacer lo que debemos de hacer. Clama a mí, yo te voy a enseñar. Pide, recibe, el que busca haya, vamos a tener respuestas. Mira, hermanos, está Messenger, está Skype, está WhatsApp, está inclusive videos regulares, hay muchas maneras, Zoom, está Instagram, está muchas formas, hermanos, para comunicarnos. No podemos decir que no podemos comunicarnos. Aquí la estoy viendo en vivo y en directo y a todo color. Vamos a platicar, vamos a hablar, como que no se puede, y ya que no sea de contagio, entonces sí, ya voy para allá. Ahí llego. ¿Se da cuenta? Ahora, se manda, hermanos, las cosas por vía, hermanos, ¿cómo le llaman? Uber. Ahí le va a llegar al ratito. Hasta la comida se manda. Y no necesitamos llegar. Hay tantas formas, hermanos. Pedir y se os dará. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Gloria a Dios. Que no seamos evasivos en nuestra responsabilidad.
de llevar este mensaje, hermanos, de esperanza a este grupo de población de 40 millones, hermanos. Alumbremos, seamos la sal de esta tierra, hermanos. Eduquémonos, capacitémonos, aprendamos. Pero, hermano, el mundo necesita a Cristo Jesús. Y nosotros queremos ser útiles en las manos del Señor. Proverbios 15, verso 22 y 23 dice la palabra tiempo, cuán buena es. Cuán buena es, hermano. Está el mundo, hermanos, hambriento, triste, hermanos, sin vida de Dios, sin gozo y sin paz. ¿Cuántos queremos ser usados por Dios, hermano? ¿Cuántos necesitamos agradar a Dios en ello? Le pedimos al Señor, hermanos, que nos ayude a evangelizar a los enfermos en etapa terminal en Él, en esta hora. Le ponemos nuestra fe, hermanos, al Señor. Le ponemos, hermanos, nuestro esfuerzo en la fe en el Señor. Le ponemos al Señor en esta hora nuestras cargas, hermanos, para que nos ayude a estar fuertes. Le ponemos al Señor nuestros problemas, hermanos, para que nos ayude el Señor a ser de bendición a este mundo. No podemos pasarnos como hijos del Señor todo el tiempo, hermanos, con una queja, porque lo ponemos todo en Él. No podemos, hermanos, no saber que en Él lo tenemos todo, y Él es nuestro todo para nosotros. Vamos a venir al Señor en esta hora. Hermanos, tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y bendición. Vamos a pedir a Él que nos use, hermano. Nos dé de su gracia, nos dé de su ayuda en nuestra vida personal, hermano, en la que nos encontramos en este tiempo, hermanos, en donde hay mucha maldad, donde hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Vamos a orar, hermanos, mientras mi hermano entona este precioso himno, hermanos. Tú por tu vida les puedes llevar. Usa mi vida, para tu gloria, para tu alabanza. Pero también póngale su fe al Señor, póngale su necesidad al Señor, y el Señor que todo lo puede, hermano, Él nos ayudará. Hay tanto trabajo, hermanos, para los siervos de Dios. Hay tanto trabajo a nuestro alrededor. Pero en Dios, hermanos, todo lo podemos. En Cristo, que nos fortalece. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Doblamos nuestras rodillas ante Dios. Dígale, Señor, aquí está mi vida. Danos tu gracia, Señor. Danos tu ayuda, Señor. Este mundo camina en desesperanza, pero da esperanza en ti, Señor. Levanta el corazón que te necesita en este tiempo, Señor. Hay cosas que no las podemos cambiar nosotros, pero tú puedes salvar, Señor. Tú puedes rescatar del hoyo la vida, Señor. Coronar de favores y de misericordias. Cambiar el rumbo de muchos problemas que nosotros no podemos cambiar, Señor. Cambia el rumbo de muchas actitudes equivocadas de la vida, de muchos que nos rodean, Señor, y que vienen a ti en este día, Señor, y que en este día se rinden a ti para que tú cambies, Señor, su vida, su condición, su rumbo. Transforma vidas. Haz ver, Señor, la condición sin ti, y que tú puedes hacer milagros en medio de tantos problemas. Tú eres el solucionador de todos los problemas, las respuestas, las de milagros, Señor, y ayúdanos a crecer en fe. Ayúdanos en nuestros problemas, ayúdanos en nuestras necesidades. Por favor, te lo pedimos, por favor, con el alma. Quédate con tu iglesia en crecimiento. Por favor, te lo rogamos. Por favor, te lo suplicamos.
solo con tu ayuda podremos ser de bendición a este mundo desesperanzado. Cambia nuestro carácter, cambia nuestra incredulidad, cambia, Señor, nuestra decisión en la fe de nuestras vidas personales y úsanos para tu gloria, para tu alabanza. Por favor, bendito Salvador, concédenos ser luz a las naciones, a este mundo, y cambia el rumbo y da fe y enfoca la fe, Señor. Y si alguien tuviera que partir, concédele que tenga a ti como único y suficiente Salvador de su vida ante tu soberanía. Pero toma control de su vida en esta hora, Señor. Obra en los corazones de este mundo. Ponga su mente hacia ti, sus corazones, sus pensamientos, sus sentimientos. Cambia muchas cosas. Concédenos ver respuestas en ti. Úsanos. Cambia hogares y familias. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Lo que es imposible para los hombres, para ti es posible, Señor. Gracias, porque contamos contigo en nuestra vida, Señor. En nuestro corazón, Dios. Envía sanidad y vida a este mundo perdido. A este mundo que necesita el Salvador del mundo, Señor. Gracias te damos. En esta preciosa hora, Señor, gracias por contar contigo. Bendito seas para siempre. A ti sea la gloria, Señor. Hermanos, de que contamos con el que todo lo puede, hermanos.
Este Dios es Dios nuestro, hermanos, eternamente y para siempre, hermanos. Él nos guiará, Él nos ayudará, hermanos, siempre y aún más allá de la muerte. ¡Gloria a Dios! Amén. Vamos a leer nuestro texto de confianza para darle gracias, hermanos. ¿Están listos? Amén. ¿Están listos, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Dice así su palabra, hermanos. ¿Lo va? Es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu palabra me guardará mi gran aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente divina misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová oraré por largos días. Amén. Levante su mano derecha ante Dios para despedirnos con su bendición. Y demos gracias a Dios por los alimentos. Señor, te agradecemos por los alimentos, bendícelos. Bendice, Señor, a nuestros hermanos en el talento. Bendice su amor, su esfuerzo para ti, para tu obra, para el amor en tu iglesia, Señor. Y te encomendamos cada vida que a ti se entrega en este momento. Sálvala, Señor. Restáurala, Señor. Sigue obrando en corazones. Es el Salvador del mundo en esta hora, Señor. Quédate con nosotros con tus más ricas y preciosas bendiciones. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y decimos con el corazón, amén. Nos despedimos en el amor de Dios de cada uno de ustedes con la paz de Dios. Paz de Dios.